Atención con este ejercicio que tenemos acá. Vamos a leer, vamos a interpretar, vamos a razonar. Recuerda que lo más importante es leer la pregunta. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué cantidad total de máquinas deben salir de Acarigua? ¿Qué cantidad? Ok. ¿Qué pasó? Una distribuidora de maquinarias agrícolas opera en Maturín, Mérida y Acarigua. En cierto mes del año fue necesario trasladar tres tipos de máquinas desde Acarigua a las ciudades de Mérida y Maturín. El inventario realizado antes del traslado se representa en la siguiente tabla. Ok. Era una tabla, fino. Si los gerentes de Maturín y Mérida, ahí está la condición de nuestro ejercicio, ya llegamos acá. Si los gerentes de Maturín y Mérida requieren respectivamente la mitad y la tercera parte de la existencia total, ¿qué cantidad total de máquinas deben salir de Carigua? Entonces aquí tú dices, bueno, la gente de Maturín, vamos a poner así, la gente de Maturín requiere la mitad de la existencia total. O sea, tú vas a agarrar el total de máquinas y Maturín quiere la mitad. Después vas a Mérida, porque así respectivamente es como lo mencionan, vas a Mérida, requiere la tercera parte. La tercera parte es dividir entre tres. Y es de la existencia total. Es decir, que la tercera parte del total. Si nos hubiese dicho el ejercicio, atención. Maturín requiere la mitad del total y Mérida la tercera parte de lo que queda. Entonces primero tienes que sacar la cuenta para Maturín y lo que sobra se lo sacas a Mérida. Pero aquí no tienes que hacer esto porque ambas son con respecto al total, porque así lo dice el enunciado, yo no estoy inventando nada. ¿Qué cantidad total de máquinas deben salir de Acarigua? Ok, tú dices, bueno, ven acá, vamos a ver la tabla. Mira que todo lo que está en la parte de arriba, todo lo que está en la parte de arriba, es simplemente como para que tú inviertas tiempo leyendo. Y para que entiendas el contexto, pero arriba no hay información que tenga tanto peso en este ejercicio. Atención, people, con lo que voy a hacer. No parpadees, por favor. ¿Cuántas máquinas tienen actualmente cada ciudad? Bueno, Maturín, mira, tiene dos. En este caso, 12 y 2. En total, Maturín, mira que tiene, si tú sumas eso, 12 más 2, 14 más 2 son 16, ¿verdad que sí? Entonces, mira lo que voy a hacer un momentito. Voy a bajar esto un poquito más para colocar ahí en rojo como el total de cada uno. Mira, 16. ¿Cuántas máquinas tiene Mérida? Mérida tiene 8 de máquina 1, 2 de máquina 2 y 3. 8 de máquina 1, 4 de máquina 2 y 4 de máquina 3. 8 más 4 más 4 también son 16. Viste que Maturín y Mérida tienen la misma cantidad de máquinas. Y Acarigua, acaparadora, tiene 20 más 20, 40 más 18, más 18 son 58. Tiene 58 máquinas en total. Entonces tú dices, bueno, por eso están pidiendo cuántas deben salir de Acarigua, porque tú a Acarigua le vas a quitar una cierta cantidad de máquinas para que Maturín pueda tener la mitad del total y Mérida pueda tener la tercera parte del total. La pregunta de los 100 millones es cuántas máquinas tenemos nosotros en total, que es la suma de todo esto. Entonces tú dices, mira, tú sabes que 16 más 16 son 32. Y 58 más 32, eso daría 90. Tú tienes 90 máquinas en total, papá. ¿Qué quiere decir esto? Golazo. ¿Por qué? Porque ya sabes cuántas máquinas le tiene que quedar a Maturín y a Mérida. A Maturín, como son 90, si le sacas la mitad, Maturín debe quedar con 45 máquinas. Mérida. Como son 90, es la tercera parte. Mérida va a quedarse con 30 máquinas. ¿Me captas la idea? Ahora la pregunta de los 100 millones es, ¿cuántas máquinas le faltan a Maturín para llegar a 45? ¿Cuántas máquinas le falta a Mérida para llegar a 30? Entonces vamos a calcular acá. Faltan. Mira que lo pongo así para que tú entiendas. Al final en el examen a ti no te van a evaluar cómo haces la cuenta. Simplemente que llegues al resultado correcto, pero aquí es por metodología que quiero que lo entiendas, ¿ok? Entonces, mira, si Maturín tiene 45 máquinas, Maturín tiene 16 máquinas, ¿verdad que sí? Entonces, necesitamos que llegue a 45, Maturín sacando esa cuenta, 45 quítale 16, el truco aquí estaría a 45, para que restarle 16, para no equivocarte si lo quieres hacer mentalmente, quita 10 y luego quita 6, porque 10 y 6, 45 menos 10, 35, quítale 6, 29. Entonces, Maturín requiere, voy a poner aquí este 29, que son los que hacen falta para Maturín. Mira que lo voy a poner así, Maturín. 29 máquinas necesita Maturín. ¿Y esas de dónde van a salir? Pues de Acarigua, porque es la que tiene más y es la que va a hacer que complementen Maturín y Mérida. ¿Sí o no?
¿Qué pasa con Mérida? Mérida tiene 16 máquinas y necesita llegar a 30. Entonces a Mérida le hacen falta 14 máquinas. ¿Sí o no? Estas 14 máquinas son las que le hacen falta a Mérida. Atención aquí, people, a Mérida. Voy a poner así, tum, tum, tum. Voy a quitar un momentico para que vean. A Mérida le hacen falta 14 máquinas y a Maturín le faltan 29 máquinas. ¿De dónde van a salir esas máquinas? De Acarigua. Por eso nos están preguntando qué cantidad total de máquinas deben salir de Acarigua. Ok, 29 más 14, te empieza a sacar la cuenta. 29 más 14, que yo sepa, 29, súmale 10, da 39, le sumo 4. Faltan entonces 43 máquinas. Ok, panita, yo te hago una cosa. Deben salir de Carigua. ¿Cuántas máquinas deben salir de Carigua? Mira, salen 43 máquinas. Y esta es la respuesta. Todo el análisis ya lo hicimos. Mira las opciones. 31, 75, 26, 49. Y aquí en ningún lado me dicen que yo aproxime. Aquí yo no puedo aproximar nada. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta correcta es esta. La lógica ya la haces, la entiendes y la planteas y no está en las opciones. Aquí hay un detalle técnico. La respuesta tiene que ser 43. Ponte tú que en la opción D. Esto tenía que ser un 43. En ese caso, no es que tú te vas a poner a pelear con todas las preguntas porque tú no, que esto tiene un error. No, no, tampoco es la idea. Este es el segundo ejercicio que te comenté al principio de este video que tiene ese detalle técnico. Entonces, no es que esto siempre va a pasar. Hay probabilidad de que suceda. De 50 ejercicios, dos tenían errores. Sea, más del 90% eso estaba bien. Es una probabilidad muy baja. Dos de 50, eso es muy poquito. Entonces tú dices, bueno, en estos casos, ¿qué hace la universidad? Simplemente anula la pregunta. Yo la estoy explicando para que entiendas qué significa la información, qué significa el planteamiento, interpretación, razonamiento. Y tú relájate y coopera, que no es que tienes que estar predispuesto a que siempre va a haber un error. Eso no es así. Es muy baja la probabilidad y tú simplemente enfócate en lo que sabes hacer. Si tú haces tu cuenta, estás 100% seguro, 100% segura de lo que estás concluyendo. Pana, tú estás presentando un examen y tú vas un momentico, mira, qué pena con la visita, ven acá, pana, una pregunta, te voy a hacer una preguntita, ven acá. Me está dando esto y esto de pana no está en las opciones. Yo ya revisé varias veces, chequeé varias veces y no encuentro la respuesta en las opciones. ¿Tú podrías, por favor, revisar eso, notificarle no sé, a la universidad, a quien tengas que preguntarle para que tengan esto en cuenta? Yo voy a seguir con mi examen, pero por favor, para que tengan esto en cuenta, porque ahí hay un detallito, pues. Pero con humildad, tampoco es que vas a llegar, mira, chamo, tú sabes que qué pena contigo, pero esto tiene un error. Ustedes se equivocaron. Dame el cupo, ya yo entré. No, tampoco es la idea. Entonces, para que tengas eso en cuenta, nos vamos entonces ya con esto súper claro. Ya este es el segundo ejercicio que tenía el detalle técnico. Nos vamos al siguiente ejercicio. Qué pena la interrupción, la explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo aquí con nosotros. Ejercicio de alto nivel. ¿Por qué? Porque hay personas que no terminan de comprender qué significa este tipo de preguntas a nivel de porcentaje, a nivel de porcentaje de concentración, cuando hay agua destilada en un líquido, hay que tener mucho cuidado con esto. Pero lo importante es que es la pregunta como siempre. ¿Cuál es el porcentaje de medicamento en la nueva solución? Mira, Alfredo diluye un medicamento líquido en agua y obtiene 250 cc de solución al 20%. Ok. Teresa realiza la misma operación, pero obtiene 450 cc de solución al 60%. Raúl decide mezclarlas. Raúl es ocioso y agarró y mezcló las dos. Cuando las mezcló, ¿cuál es el porcentaje de medicamento en la nueva solución? ¿Tú sabes qué es lo que hace la mayoría de las personas aquí? Bueno, si una tiene 20% y la otra tiene 60%, cuando las mezclas me queda el promedio. Porque para ellos el promedio resuelve la vida, ¿verdad? Bueno, no, pilas. No, porque 20 más 60 es 80, entre 2, 40, y te ponen la opción B así. Obvio para que tú la marques y yukipak. Porfa, concéntrate en lo que está pasando. ¿Qué significa ese porcentaje de concentración? Vamos a analizar lo que pasa con el panita Alfredo. Ok, vamos a colocar aquí arriba, vamos a separar esto en dos partes, vamos a analizar
¿Qué pasa con Alfredo y con Doña Teresa? La señorita Teresa, en este caso, ¿qué está diciendo o qué está haciendo, mejor dicho? Bueno, aquí voy a colocar Alfred. Alfredito. Y este lado vamos a ver qué pasó con Teresa. ¿Qué significa eso de porcentaje de concentración? Alfredo, según el ejercicio, mezcló el medicamento y tiene 250 cc. Ok, total, atención, total fueron 250 cc. cc son centímetros cúbicos. La unidad es cc, el resultado va a estar en porcentaje, pero vamos a estar trabajando siempre en cc. Mira que no hay mililitros, cc, decilitros, no, todos son cc. Entonces, 250 cc de solución al 20%. Quiere decir que el medicamento, voy a poner met de medicamento, tiene de concentración el 20% de 250. Saca la cuenta para que tú veas. Esto, si quieres aprender a sacar un porcentaje rápido, te dejo el video aquí arriba. Pero el 20% de 250 es 50, así, quickly. El 20%, mira, sería, el medicamento es 20% de 250. Quiere decir que el medicamento serían, en ese caso, 50 cc. ¿Ok? El medicamento. Esos 50 cc significan que como el total son 250, el resto es agua destilada. Agua serían 200 cc. Entonces mira que esto es lo que hizo Alfredo. Tiene 50 cc de medicamento y 200 cc de agua. Eso es lo mismo que vamos a hacer con Teresa. ¿Por qué? Porque la meta es, llegó Rafael y dijo, Raúl, llegó Raúl y dijo, mira pana, ¿tú sabes qué? Yo voy a mezclar esto. Entonces él está mezclando una cantidad de cc de medicamento y una cantidad de cc de agua. Y vamos a ver el porcentaje de concentración final. Hay que hacerlo por separado. Rapidito con Teresa, ya entendiste el proceso de Alfredo, con Teresa hacemos lo mismo. Teresa tiene 450 en total, 450 cc en total. Medicamento según el ejercicio, Teresa tomó un 60% de concentración. Se obtiene 450 cc de solución al 60%. Significa 60% de concentración. Concéntrate con un 60%. Chiste malo. Ok. 60% acá, ¿de quién? De 450. ¿Cómo sacas este rápido? Saca primero el 10%, que es 45, y el resultado lo multiplicas por 6. Y esto daría el 60%. 6 por 5, 30. Llevas 3. 6 por 4, 24. Mira, 270. Rapidito. Calculamos el 60%. Entonces, mira que Teresa tiene de medicamento 270 cc. Un poquito más de la mitad de 450. El resto es agua. Entonces, señorita Teresa, ¿cuánto tiene de agua? Pues a 450 réstele 270. ¿Quieres hacerlo rápido? A 450 réstale 200. 250. Ahora réstale 70. 180. ¿Viste? Y si 180 le sumas, si a 180 le sumas 270, ¡ping, ping! Te da 450. Entonces, mira, en total, Alfredo tiene 200 cc de agua y 50 cc de medicamento. Y Teresa tiene, en ese caso, esto también de medicamento y agua. Cuando Raúl los mezcla, en total, Raúl, voy a ponerlo aquí abajito, mira, Raúl vino de ocioso y lo mezcló. De medicamento tendría los 50 cc de Alfredo y los 270 cc de Teresa, que eso representarían 320 cc de medicamento. Mira que lo que estoy haciendo es sumando esto más esto. Ok, Raúl cuando los mezcló, se suman los dos medicamentos, que serían este más este. Plin. Y agua, ¿cuánto tienes de agua destilado? Agua tienes, suma 200 y 180. Entonces, agua sería la suma de esos dos que nos daría 380. Este más este nos da la cantidad de agua que tienes en total, que serían 380 cc. Ahora, la idea es calcular el porcentaje de concentración aquí en este caso. Ok. ¿Qué pasó? ¿Cuánto de medicamento tienes con respecto al total de la mezcla? Mira que Teresa y Alfredo era con respecto al total de la mezcla. Ok, aquí vamos a buscar el porcentaje de medicamento con respecto al total de la mezcla. Mira que, por favor, que para Raulito, el pana Raúl tiene un total de, si sumas 327,80, son 700 cc. Entonces, lo que estamos buscando, people, atención, estamos buscando del medicamento, que son 320 cc, estamos buscando, atención, ¿cuánto sería 320 cc de ese total que son 700 cc? Tocaría hacer una última regla de tres. Pero por lógica, tú puedes encontrar el resultado rápido, directo y fácil.
Escúchame por favor, porque esto depende de que tú sepas sacar porcentajes rapidito. Te voy a dar la técnica y también te la voy a explicar con regla de tres. Tú sabes cómo somos aquí. Lo explicamos de varias formas para que tú aprendas. Y esa es la idea, que tú después vayas a Epsilon Academy, contrates nuestro servicio de Epsilon Plus, te prepares aún más, niveles tus conocimientos y puedas ingresar a la universidad y también tengas buen nivel para arrancar con buen pie, que la arranques con toda, aumentes tu resultado a la máxima potencia y cuentes con nosotros porque somos más que una clase. Te estás esperando. Aquí está la información en la parte de abajo en la descripción, está la página web y nuestro WhatsApp para que nos escribas. Seguimos con el ejercicio. Mira, entonces, vamos a recapitular todo. Como queremos saber el porcentaje del medicamento en la nueva solución, tú estás mezclando una cantidad de solución de medicamento que tiene Alfredo y Teresa y agua también que tiene Alfredo y Teresa en un solo pote. O sea, en total, tú tienes 700 cc, que mira que de hecho es la suma de estos dos. 250 y 450, tú lo sumas y te da 700. Pero este pana tiene 50 cc de medicamentos y esta panita tiene 270 cc de medicamento. Entonces, en total tienen 320 cc de medicamentos para una solución de 700 cc en total. ¿Cuál es ese porcentaje? El trucazo es, mira las opciones. Decir 80 representa, como es un porcentaje, es decir 80%. 80% de 700 es mucho más de la mitad, es más de 500 por arriba. Y mira que nosotros apenas tenemos 320. Piensa un momentico en la mitad de 700. La mitad de 700 es 350. Viste que si el 350 es la mitad, este 350 que tenemos acá representaría el 50%. Este que está aquí. Pues 320 está cerca por debajo del 50%. La única opción que está cerca por debajo del 50% es 45.7. 40% no es por qué. Porque si tú sacas el 40% de 700 es 280 cc. Y tú tienes más de 280 cc. ¿De dónde saqué el 280? Pues 4 por 7 es 28. Le calculé el 10% y luego multipliqué por 4. Ah, ok. Entonces mira que por lógica la C es la respuesta correcta. O con la que no te abandona, que es una regla de 3, tú dices lo siguiente. Bueno, panita, ven acá. Si 700 cc representa el 100%, este medicamento por ser 320 cc, ¿qué porcentaje de concentración tienes? Y de aquí, regla de 3, el valor de X que estás buscando o el valor que tenemos allí que cumpliría el porcentaje es multiplicar 320 por 100 dividido 700. Se multiplica en diagonal y divide entre 700. ¿Sí o no? Ok. Se cancelan ceros. ¿Cuáles? Los que tú quieras. Dos de abajo con dos ceros de arriba. Bueno, yo prefiero quitárselos al 100. Quiere decir que esto es 320, atención, 320 dividido 7. Haga su división para que usted vea. 320 entre 7, eso no es exacto, por si acaso. Tú dices, bueno, panita, agarro el 32. 5 no es porque 5 por 7 es 35, 4 por 7 es 28. A este van 4 bajo el 0. En este caso, 6 por 7, 42, no me da, sería un 5, ¿verdad que sí? 5 por 7, 45, 5 por 7, 35, al 40 van 5, agrego un 0 y pongo una coma aquí para poder seguir dividiendo, y 7 por 7, 49, al 51, y mira que es 45.7. Ahora sí me crees que es 45.7. Entonces observa que la respuesta correcta con la regla de 3 vas a la fija, y sí es verdad que es la opción C. Espero que haya quedado muy claro. ¿Te gustó? Pilas, que es por porcentaje de concentración. Concéntrate. Ya sabes. Nos vemos entonces en un siguiente ejercicio y nos vemos también en Epsilon Plus. Muy bien, muchachos. Pregunta 48. Ya estamos cerca del final y este tipo de ejercicio tú no te imaginas la gente que lo deja en blanco porque sale corriendo. Te lo voy a explicar de dos formas. Te lo voy a explicar con la estrategia milenaria epsiloniana que aplicamos en Epsilon Academy en todo momento. Te invito a que estés pendiente. Y también la forma matemática tradicional algebraica que tiene esto. ¿Qué es lo que buscamos acá? Esa expresión que nos están dando es equivalente a ¿quién? O sea, esto que está aquí, 1 sobre x al cuadrado, eso que vimos allí, 1 sobre x al cuadrado más 2 sobre x menos x, ¿es equivalente a quién? O sea, chicos, ven acá, en el fondo lo que estamos buscando es que esta cosa es una expresión que se puede escribir igual que cualquiera de las otras cuatro opciones.
Pero, ¿qué significa eso matemáticamente hablando? ¿Quieres profundizar esto mucho más? Te invito a que te inscribas en nuestros cursos en vivo y directo para que puedas nivelar aún más tus conocimientos y puedas prepararte mejor para la parte de álgebra en nuestra membresía universitaria. Ven acá. Vacílate a esto. ¿Te habrán dicho esto? Imagínate que tú colocas aquí un número, aquí ingresa un numerito, vamos a llamar ese número X, puede ser el número que a ti te provoque y esto va a generar un resultado. Es decir, que X es un toma un número cualquiera. A ti lo que te están preguntando en el fondo es, ¿cuál de las opciones es una expresión que al final es equivalente, ok? Equivalente a la que tenemos al principio. ¿Qué significa eso? Que nos brinda el mismo valor. Y esa expresión no la tenemos, no la conocemos. Hay que buscarla. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros colocamos, por ejemplo, el número 2 en esa expresión? ¿Qué resultado obtienes? Bueno, vamos a sacar la cuenta. Aquí donde está el detalle, saber sacar esta cuenta. Sería 1 sobre el 2 elevado al cuadrado más 2 sobre el 2 menos 2. Mira que, de hecho, lo voy a poner en rojo. El 2 que está en rojo es el que está sustituyendo a la x, porque míralo aquí, aquí y acá. Y tocaría sacar la cuenta. Tocaría que saquemos la cuenta. Entonces, el detalle está en que el inconveniente es álgebra o aritmética. Ok, vamos a sacar la cuenta, panita. Esto resulta, acontece, sucede y pasa que 1 sobre 2 al cuadrado es un cuarto. Observa, un cuarto, 2 entre 2 es 1. A un cuarto hay que sumarle 1 y luego le restas 2. Pero ven acá, 1 y menos 2, eso es menos 1. Es decir, que aquí nos va a quedar un 1 negativo. ¡Pling! Y si a un cuarto le resto 1, vaya a ver las operaciones con fracciones para que lo practique. Entonces, un cuarto menos 1 es negativo y nos daría menos 3 cuartos. Mira que en este caso, porque nos provocó colocar el 2 en la expresión, el resultado fue menos 3 cuartos. ¿Qué pregunta tienes que hacerte tú? ¿Cuál de las opciones coloco yo aquí que cuando ingresa el número 2 también me tiene que dar como resultado este mismo menos 3 cuartos? Si tú consigues una expresión que cumpla con eso, estás encontrando algo que es equivalente. Panita, eso es lo que significa equivalente. Mismo valor. Que me brinda el mismo valor independientemente del número que tome la X. Y tú dices, de pana. Sí, en serio. Entonces tú puedes probar con las opciones, con mucho cuidado. ¿En cuál de ellas, cuando tú colocas el 2 en la X, ponle tú 2 aquí, 2 acá, 2 acá, 2 acá, 2 acá, 2 acá, 2 acá, 2, 2, 2, 2? En todas ellas vamos a colocar el 2 porque decidimos que X valga 2. Si tú hubieses colocado aquí, en ese 2 que está allá arriba, tú hubieses colocado ahí, mira, yo voy a colocar un 3 mejor, pues entonces vas a colocar un 3 en las opciones. Solo una de ellas genera una expresión que genera un valor que es igual al menos 3 cuartos. Te invito a que pruebes con todas. Mira, te lo voy a poner así. El resultado tiene que ser negativo, chamo. Pues entonces vas a buscar una que tenga que dar negativo. De hecho, todas las opciones, atención, todas las opciones cuando colocas el 2 en la parte de abajo, 2 al cuadrado en la parte de abajo, todas ya te dan este 4. Mira, ya te dan este 4 que está aquí. Ok, concéntrate en la parte de arriba. La parte de arriba tiene que darte menos 3. Así de simple. Ok, vamos a concentrarnos en la parte de arriba. Tiene que dar menos 3, tiene que dar negativo. Bueno, este panita que está aquí, 2 más 1, eso es positivo, el cuadrado eso es positivo. Y si coloco aquí el 2, 2 menos 1 es positivo, más por más eso es más, no me da negativo. ¿Para qué te pones a probar con tanto? Ok, mira la C. Vamos a hacer la C un momentito. Aquí coloco el 2 menos 1 es positivo, al cuadrado vuelve a ser positivo. Aquí 2 más 1, eso es positivo. Y algo más por más es más, no me da negativo, estoy buscando que me dé menos 3. Mira la B. Coloco aquí el valor, lo sumo, y aquí coloco el 2, me da positivo, cuando le reste 1 eso va a seguir dando positivo, y aquí 2 menos 1 da positivo, esa opción, todo da positivo. La candidata es la opción D. Vamos a colocarla aquí, para que veas qué es lo que está pasando, y aquí hay un error principal, importantísimo, en este ejercicio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que cuando sustituyen allí algebraicamente, no lo comprenden que eso en el fondo aplica con números. Cuidado, por favor, ¿qué rayos es menos x al cuadrado? Así como está. Paréntesis, recuerda por favor que menos x al cuadrado no es lo mismo que el menos x elevado al cuadrado. O sea, en este caso que tenemos acá,
Tú tienes que sustituir en la X, saca la cuenta y al resultado después la multiplicas por menos. Cuidado con que base negativa exponente pase resultado positivo. Pues bueno, aquí sí, la base es negativa porque estamos englobando esto al elevarlo al cuadrado. Pilas. Esto es un error matemático importantísimo que la mayoría rueda sabroso. Entonces no lo vayas a cometer. Lo voy a dejar ahí de hecho para ti. Ok, atención, vamos a colocar el 2 en la X. Entonces aquí 2 lo elevo al cuadrado, este 2 que está aquí, este 2 que está acá, y abajo sabemos que 2 al cuadrado va a dar 4. Mira, 2 al cuadrado 4, con este negativo, este término es menos 4 más 2 más 1. ¿Cuánto es eso? Eso da menos 1, porque menos 4 más 2 es menos 2 más 1 es menos 1, y mira este, 2 más 1, 3. ¡Ay, qué elegancia! Menos 1 por 3, menos 3. ¿Viste que sí cumple? ¿Y el error dónde estaba? El error radica entonces en evaluar acá y decir que eso es 4 positivo porque no es así. ¿Quieres profundizar más? Nuestro curso de álgebra entonces es para ti. Si tú confundes eso, en Epsilon Academy tenemos para que profundices la parte de álgebra. Confía en nosotros. Ok. Ya sabemos que la respuesta es la D. A esto nosotros le llamamos así. Atención y te lo presento. Si no has visto nunca clase con nosotros, métele número a eso. Cuando tú vayas, esto es un hashtag importante, cuando tú tengas un ejercicio algebraico que te están pidiendo una expresión equivalente, pues simplemente métale un número a eso. Prueba con un valor el que tú quieras, en este caso fue con 2. ¿Qué resultado te dio? Menos 3 cuartos. ¿Cuál de las opciones? Cuando tú colocas el mismo 2, también te da menos 3 cuartos. Punto. Recomendación, evita usar el 0 y el 1. Con ello ciertas condiciones aplican. Porque dividir entre 0, elevar a la 1, entonces evita el 0 y el 1. Del 2 en adelante, ¿ok? Entonces, métale número a eso y golazo. Esa es la parte tradicional, la parte formal que nosotros tenemos en este caso para poder sacar la cuenta. Ahora, a nivel algebraico, voy a hacer la cuenta rápido para ti. Pero si quieres practicarlo, recuerda que en nuestros cursos podemos explicarte mucho más. A nivel algebraico, eso no es una ecuación, es simplemente reescribir la expresión. Entonces, esto que está acá, si haces mínimo común múltiplo de todos los de todo el denominador completo, el mínimo común múltiplo es x al cuadrado. Si sabes de matemática y sabes de álgebra, pues esto va a ser también rápido para ti por aquí. El denominador común es x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado entre x al cuadrado daría. En ese caso, 1 por el 1 de arriba, aquí tenemos 1. ¿Más quién? X al cuadrado por X. ¿Quién es X al cuadrado por X? X al cuadrado entre X es X solo. Por el 2 de arriba serían 2X. Entonces aquí colocamos el 2X. Y X al cuadrado entre 1 acá. X al cuadrado entre 1, que es el denominador de este, es X al cuadrado. Por menos X daría menos X a la 3. Y yo te quiero ver factorizando ese numerador porque es un polinomio de grado 3. Y cuando tú lo vayas a factorizar, te vas a dar cuenta que es exactamente este que está aquí. Entonces, no puedes aplicar la resolvente. No. O sea, aquí hay que conocer Ruffini, hay que conocer cómo se factoriza. No, que esto se reescribe entonces. Básicamente se reescribe que es que menos x a la 3 más 2x más 1 sobre x al cuadrado. Bueno, panita, hasta aquí eso está bien, pero todavía te falta factorizarlo. ¿Qué te recomendaría yo? Tú de pana te vas a poner en ese caso a factorizar esto para ver cuál opción llegas. Viejo, ya sabes que el denominador es x al cuadrado. Mira, todos lo tienen. Descartadísimo. Pues ahora psicología inversa. ¿Cuál de las opciones cuando hago la distributiva, la multiplicación, me da lo que yo tengo? Observa, si yo multiplico esto por esto. Cuando hagamos la cuenta, distributivamente, desarrollar el producto notable primero para luego multiplicarlo por x menos 1, te vas a dar cuenta que no te da esto. Y la única que cumple es la opción D. Mira que menos x al cuadrado más x más 1, cuando tú lo multiplicas por x más 1, haz la prueba, hazle psicología inversa, menos x al cuadrado por x, ¡plin! Menos x a la 3. Ahí vamos. Después, menos x al cuadrado por 1. En ese caso, vamos a colocar aquí el bombardeo bien bonito. Menos x al cuadrado por 1 es menos x al cuadrado. Después, x por x, plin, sería x al cuadrado positivo. Después, plin, con efecto sonido y todo. X por 1 me daría x, ¿cierto? Y luego tendríamos este 1 que multiplica a esta x, que sería
una x y luego tendríamos este 1 que multiplica al 1, que sería un 1. Mira. ¿Qué nos queda? Pues menos x al cuadrado con menos x al cuadrado se cancelan. Y x más x son 2x. ¿Qué quedó? Menos x a la 3, golazo. 2x, golazo. Y el 1, golazo. Entonces, en vez de ponerte a trabajar, si quieres hacerlo, esto es en el caso que tú decidas resolverlo por el campo matemático. ¿Que lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. ¿Caminos para llegar? Claro que los hay. Pero te pregunto yo, si metemos un número a eso, sale mucho más rápido. Entonces tú tienes un examen donde tienes que resolver las cosas con velocidad, con rapidez. Este ejercicio, por ley de vida, va a consumir tiempo. Pero metiéndole número a eso, lo resuelves, lo vas a tener bueno. Y tu meta es sumar la mayor cantidad de puntos posible. Y en este tipo de ejercicio, la mayoría de las personas lo dejan en blanco, entonces tú vas a tener puntos a favor con respecto a ellos. Técnica milenaria epsiloniana, danos el crédito, métele el número a eso. Vamos con un siguiente ejercicio. Muy bien, mi gente, activos por favor con este ejercicio porque son pasos a seguir, es un algoritmo y tienes que también tener un buen razonamiento, una buena interpretación de lo que usted está leyendo. Usted no puede lanzarse ahí a buenas a primeras. En la cuadrícula obtenida, mira que estoy leyendo la pregunta. En la cuadrícula obtenida, tras seguir este proceso, ¿cuánto suman los números que se encuentran en la primera fila y la primera columna? ¿Qué es fila y qué es columna? Fila es horizontal, filas. Excel, por favor. Filas, columnas. Excel, ¿no? Ok. Ok, vamos a sumar números a la primera fila y la primera columna. Pero no es que tú vas a agarrar. Mira, no, me están dando esta tablita que está aquí. Entonces yo esta tablita lo que voy a hacer es que lo voy a sumar. La primera fila va a sumar estos valores y la primera columna. No. No, 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 no. Tú tienes que hacer primero todo el proceso que te está diciendo. Ok, tienes que observar la primera, esa cuadrícula, ¿ok? Esta es la primera cuadrícula. ¿Y qué te dice? Para obtener una nueva cuadrícula se deben intercambiar de lugar todas las parejas de números cuya suma sea 17, parejas cuya suma sea 17 en el siguiente orden. Ok, tú vas a ver parejas, tú puedes conseguir todas las parejas posibles que la suma sea 17, la vas a intercambiar de lugar, pero en el orden que te dice el ejercicio. Intercambio 1, people, números de la primera fila con la última fila. ¿Ok? Es decir, tú vas a agarrar este cuadrito que está acá y vas a intercambiar los números. Este es el original. No aceptes imitaciones. Ok, intercambio 1. Con el intercambio 1 vas a ver la primera fila. Atención, números de la primera fila con los de la última fila. Tú vas a intercambiar de posición las parejas que suman 17. Es decir, que usted va a intercambiar el 16 con el 1. Los cambios de posición. Quitas el 16 y pones el 1, o sea, intercambiar, ¿sí o no? Ok, entonces, bueno, vamos a ver una cosa. Quiere decir que acá nos va a quedar, déjame bajarle un poquito el tamaño a esto. Aquí nos va a quedar, esto se va, esto se va. Mira que la primera fila con con la última fila, vamos a intercambiar los números y lo vamos a analizar con la de arriba, ¿ok? Listo, entonces, 16 y 1 se intercambian. Quiere decir que aquí arriba me queda un 1 y aquí abajo me queda un 16. Después, el 2 y el 15 se intercambian. Quiere decir que arriba viene el 15 y acá abajo viene el 2. El 3 y el 14 se intercambian. Quiere decir que el 14 va arriba y el 3 va abajo. Y el 4 y el 13 también se intercambian. El 4 va arriba y el 13 va abajo. Ya intercambiamos el primer paso. Esto es lo que nos dice el paso 1. ¿Qué dice el intercambio 2? Números de la primera columna y los de la última columna se intercambian. Ok, hijo, entonces va a agarrar este mismo que está acá en el intercambio 2 y va a modificar la primera con la última columna. Entonces vamos a quitar de aquí, como vamos a intercambiar toda la primera y la última columna, vamos a quitar estos valores y vamos a sacar la cuenta. Ok, entonces, la primera columna y la última columna, ¿quiénes suman 17? Mira, el 1 con el 16. Entonces aquí arriba va el 16 y acá abajo va el 1. El 5 con el 12. Bueno, entonces aquí va el 12 y acá va el 5. El 9 con el 8 suma 17. Entonces aquí va el 8 y acá va el 9. Y el 13 con el 4 suma 17. Entonces aquí va el 4 y aquí iría el 13. ¿Quedó claro? Ya hicimos el intercambio 2. Easy peasy. Vamos con el intercambio 3, people. Números de las esquinas opuestas. Quiere decir que a esta figura que llevamos acá,
Le vamos a intercambiar las esquinas opuestas, las parejas que sumen 17, es decir, que el 16 con el 1 y el 13 con el 4. Esquinas opuestas, o sea, en diagonal. Ah, bueno, entonces este panita que está aquí lo quito, ¿verdad? Y este panita que está aquí lo quito, esta esquina que está acá lo quito con esta de acá. Entonces aquí iría el 1 y aquí iría el 16 y acá tendríamos el 4 y acá tendríamos el 13. Mira que estoy haciendo flip del 16 con el 1 y el 13 con el 4. Se intercambiaron de posición. Ya quedó esto. Esto sería el intercambio número 3. En la cuadrícula obtenida, es decir, esta última, en la cuadrícula obtenida tras seguir el proceso, ¿cuánto suman los números que se encuentran en la primera fila y en la primera columna? Pues sume. ¿Cuánto me suma todo esto? ¿Y cuánto me suma esto? Entonces tú tienes que sumar, son 13 más 8 más 12 más 1 más 15 más 14 más 4. Haga la operación como usted quiera. Yo, por ejemplo, haría esto. 12 más 13 es 25. 25 más 8 me daría 33 más 1, ahí tendríamos 34. Hasta ahora tenemos 34. Lo anoto aquí. 15 y 4 es 29. 29 más 4, eso es 33. Entonces 34 más 33 me da 67. Lo que hicimos fue sumar este grupo de números y este grupo de números que está aquí. Y eso nos dio 67. Seguimos los pasos. Sigue los pasos. La organización, la interpretación es la clave. Pasos a seguir, es una receta de cocina. Sigue los pasos y resuelva. ¿Quedó claro? Entonces, bueno, aquí está el ejercicio 49. Espero que te haya gustado. Recuerda que en EpsilonAcademy.com, ya ingresando a la universidad, puedes seguir teniendo nuestro respaldo. Somos aliados para que te puedas quedar con nosotros y en todo momento puedas decir, no entendí tal cosa. Asesorías directamente con Epsilon Academy en tiempo real, en vivo y directo con esta interfaz, con esta tecnología. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Bueno, entonces, ¿qué estás esperando? Muchachos, vamos a cerrar con el último ejercicio. Muy bien, chicos. Llegamos al último ejercicio con el que vamos a estar practicando en esta ocasión. Tiene un nivel de dificultad en cuanto a la comprensión, a la lectura, a la interpretación de la información. Recuerda que las pruebas de las universidades normalmente tienen factores de corrección y ahí se saca una calificación basada en las respuestas correctas, las respuestas incorrectas y lo que tú dejas en blanco. Ojo, lo que hacen las universidades es una cosa y aquí hay una situación que tú tienes que interpretar y basado en la situación tú vas a establecer tu propia conclusión. Ok, ¿cuál es la nota definitiva que obtiene un estudiante que aplicó el examen y que contestó 4P preguntas en forma incorrecta y omitió 2Q preguntas? Omitir es dejar en blanco, por si acaso. Te están pidiendo la nota definitiva y mira que no te dan un número, sino que te dan una expresión matemática y tú dices, ay, chamo. Bueno, pero ven acá, ¿qué pasó? Un examen consta de 40 preguntas. Y todas valen un punto. Ok. Para calcular la nota definitiva, por cada P preguntas respondidas incorrectamente, se descuenta una pregunta respondida correctamente. Y Q preguntas omitidas equivalen a la mitad de las mal respondidas. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Equivalen a la mitad de las mal respondidas. Listo. Atención, por favor. Se supone que, ¿cuál es la nota definitiva que obtiene un estudiante que aplicó el examen y que contestó 4P preguntas en forma incorrecta y omitió 2Q preguntas? Yo te voy a decir algo. Si vamos a probar con las opciones y vamos a analizar, yo dejaría de última la C, que es la más fea, porque tiene una fracción. 7P medios menos 2Q, yo dejaría esa de última. Pero ven acá, ya va, ya va. El total del examen son 40 preguntas. Todas valen un punto. Según el ejercicio, el pana respondió 4 mal y dejó 2 en blanco, omitió 2. Si de 40 preguntas omitió 2, legalmente respondió 38. Entonces, responde, atención, responde 38 preguntas, porque dejó 2 en blanco. Respondió 4 malas. Entonces, incorrectas, voy a poner así, incorrectas. Son 4 preguntas. Si de las 38 que tú respondiste, tuviste 4 malas
En este caso te está diciendo el ejercicio que por cada mala que tienes, te quitan, te descuenta una pregunta que sí respondiste correctamente. O sea, tú en teoría aquí deberías sacar 38 puntos en el examen, 38 de 40, pero tuviste 4 malas y esto te va quitando un punto por cada una. Es decir que hasta ahora tendrías 34, pero resulta que dejaste en blanco 2, omitidas, según este caso, son 2. Y mira que el ejercicio dice, Q preguntas omitidas equivalen a la mitad de las mal respondidas. Es decir, que estas, en vez de quitarte un punto cada una, te quitan medio punto cada una. Entonces, atención, por tener 4 incorrectas, serían menos 4 puntos. Y por tener 2 omitidas, te está quitando un punto. Porque las 2 omitidas te quitan la mitad de las otras. Entonces, por omitir 2, te está quitando medio punto cada una. Eso espero que quede claro. Repito, por cada incorrecta te quita un punto. Como son 4 malas, 4 puntos. Y por cada que tú dejes en blanco, te va a quitar la mitad de las que respondes mal. Es decir, te quita la mitad de un punto. Como tú tienes 2 en blanco, en total esas 2 te quitan un punto, según este ejercicio. Ok. ¿Cuánto es tu nota final? Atención, nota final. Mira, nota sería 38 menos este 4 menos 1. Entonces, 38 que tienes correctas menos 4 menos 1. Sí. Ah, no, espérate, ya va. Una cosa es responder 38, pero tú no tienes 38 puntos porque de las 38 que tú respondiste, tienes buenas 34 y tienes incorrectas 4. Entonces, mira. Buenas, por así decirlo, correctas, son 34 preguntas. De las 38 que respondes, si quitamos estas 4, ahí ya tienes 34. Entonces, la nota, atención, la nota sería, ¿cuántas preguntas buenas tienes? 34 preguntas. ¿Cuánto te va a descontar por cada una que respondiste mal? Me quitan 4 puntos. ¿Y cuánto por las que omitiste? Me quitan un punto. ¿Cuánto da eso? 34 menos 4 es 30, menos 1, sacamos 29 puntos. Entonces, en un examen que yo respondí 38 preguntas, tenía 4 malas, hasta ahí tengo 34 puntos. Por cada mala me quitan un punto de la buena. Bueno, 34 puntos menos 4, 30. Por dejar 2 en blanco me quitan otro punto, 29. Entonces, tu nota es 29 teniendo 38 preguntas con respuestas. ¿Eso quedó claro? Ok. ¿Para qué estamos haciendo esto? Mira que tú puedes sacar la nota aquí porque te estoy explicando. Por lógica, tú dices, bueno, 40, respondí 38. Buenas 34, incorrectas tantas, voy descontando y saqué mi nota 29. Esto se hace rápido con práctica. Ok. Según eso, ¿cuál de las opciones, cuando sacamos la calificación, también nos da 29? Mira, 40 menos 4 preguntas, o sea, 40 menos 4 menos 2Q, o sea, menos 1. Porque acuérdate que esto equivale a la mitad. Entonces, mira, la opción A dice 40, réstale 4, 36. Menos 1, 35. No, yo saqué 29. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente dice, no, bueno, como tiene 40 preguntas y sale 4P en el enunciado y sale 2Q en el enunciado, esa es. Interprete, papá. Usted no se puede ir de boca así. Mira que la nota tiene que dar 29. ¿Ok? Tuvo que dar 29. Mira la opción C, la vamos a dejar de última. La opción D. Mira que aparece un 35 aquí y un 35 acá. Está interesante. Vamos a ver la D. 35 menos 4 puntos. 35 menos 4 es 31. Esto quita un punto. 31 menos 1 es 30. Y te está dando 30 y tú quieres que te dé 29 porque esa es tu nota. Entonces mira que esta no es y esta no es. Mira la opción B, por favor. La opción B dice, mira, a 35 puntos tú le vas a restar 5P de las 5 preguntas buenas menos 2Q. Pero recuerda que 2Q equivale a restar la mitad. Como tienes 2 omitidas, resta un punto nada más. ¿Cuánto da esto? 35 menos 5, 30 menos 1, 29. ¡Qué golazo! Entonces tú dices, ok, mira que la D no es, la respuesta aquí es la opción B. ¿Cuál es la nota definitiva? El pana, no te están pidiendo el número, te están pidiendo cuál es la nota expresada de forma genérica. Bueno, 35 menos 5P menos 2Q. Entonces en ese caso sacó 29 puntos y mira que se puede representar matemáticamente como la opción B. Espero que haya quedado claro. Este ejercicio, te voy a ser sincero, es de mucho razonamiento, de lógica y de verdad es parte fundamental de todo este proceso para que tú tengas aquí en cuenta
muchas cosas importantes de la interpretación, la traducción de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático. Espero que te haya gustado. No te pierdas el siguiente video, porque en el siguiente video te voy a hacer un resumen de las estrategias y las cosas que me gustaría que tengas en cuenta al momento de presentar el examen de admisión de cualquier universidad, incluyendo este que viene ahorita. Así que no te lo vayas a perder porque te voy a dar así, por así decirlo, unas estrategias importantes. Espero que te haya gustado toda la explicación, todas estas partes, estos videos completos para que tú puedas entender lo que está sucediendo. Y bueno, esto es Epsilon Academy. ¿Te gustó? Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Terminaste? ¿Llegaste hasta aquí? Suscríbete, deja un like, deja un comentario. Son 50 ejercicios. Y con esto, ya después en Epsilon Plus, visita nuestra página web para que veas nuestros servicios universitarios, estas membresías que te ofrecemos a ti. Tenemos cursos preuniversitarios también, con clases en vivo y directo con este estilo. Y no solamente de matemáticas, también tenemos unos aliados que se encargan de la parte de habilidad verbal, de razonamiento verbal, que es el CPU Benjamin Franklin de Venezuela, y allí juntos trabajamos, nosotros en matemáticas, ellos en verbal, y es el mismo servicio con el que tú puedes contar. Puedes inscribirte y son 4 horas de clase por semana que nos vamos a ir preparando para cualquier examen de admisión que tú vayas a presentar de Venezuela, de Colombia, de cualquier parte de Latinoamérica. Y así vas a ingresar a la universidad, pero súper fácil y vas a empezar con buen pie. Bien, muchachos, empezamos con la parte de matemática. Señor, ¿quién le dijo a usted que podía usar la calculadora? Guárdela, por favor. Sigo sin entender por qué para ingresar a cualquier universidad de cualquier país, sin importar qué carrera yo vaya a estudiar, me van a evaluar matemáticas. ¿Puedes creer que más del 70% de las personas que no logran ingresar a la universidad se debe a su bajo rendimiento en el área de matemáticas? Es su talón de Aquiles. Esto se debe a que no poseen estrategias, una metodología eficiente y el conocimiento que tienen solo se basa en fórmulas y no de cómo aplicarlo. Tú puedes estar fuera de esas estadísticas porque Epsilon Academy lanza su nuevo servicio Epsilon Plus con membresías exclusivas con el contenido de matemáticas y de razonamiento lógico que requieres para ingresar a la universidad. Prepárate con nosotros e ingresa a la universidad de tus sueños. Epsilon Plus es más que una clase. Ingresa a epsilonacademy.com y regístrate. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.